Ve a la cuenta personal de Twitter de Daniel Rooks para ver algunos de los videos de Es para Todos que hemos colocado ahí con nuestro contenido de YouTube. Para llegar ahí, solo ve @Rooks1Daniel. @Rooks1Daniel. Y usted, usted. Pero lo quiero menos gordo. ¿Y terminó el tiempo en cuánto ahí? Exactamente, 1.30. 1.30 por el momento, gracias. No, o sea, ya lleva 1.30. No se preocupe, por el momento va ganando. No se desespere. Vamos de inmediato con doña... doña Flora. Ding dong. Hola, amiguito. Hola, amiguito. ¿Cómo están? ¿Saluda? Le está poniendo el cachete para un beso. ¿Le parece que no o que sí? Negativo. ¿No le quiere dar un beso? Negativo. ¿Y por qué no le quiere dar un beso? Venga, pues lo voy a dar. Y sonado todavía. Diga una cosa. Si no me regaña mi esposo. A ver, si no me regaña, no diga que no, doña Flora, porque se dice que no, ya perdió. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Muy bien, doña Flora. Siguiente oportunidad. Ding dong, ya. Le ofrezco este color de tela para unas cortinas. ¿Qué le parece? Negativo. ¿No le gusta? Negativo. ¿Por qué no le gusta? Feo. ¿Y para un traje? Tal vez. ¿De novia? Negativo. ¿Usted no se casaría de negro? Usted ya es casada. Positivo. ¿Y se casó de este color? Negativo. ¿No se casó de este color? Negativo. ¿Su esposo de qué color se casó? Azul. ¿Azul se casó? Azul. ¿Azul pero de los nervios o azul del traje? De todo. ¿De todo estaba azul ese hombre? De todo. No le creo. Era un pitufo, pues, básicamente. Por supuesto. Por supuesto. Y dígame una cosa, ¿y esta tela le gusta para ir a un velorio? Positivo. ¿Sí? Claro. Dígame una cosa. No, no es claro, es blanco. ¿Qué color es? Claro. Claro. ¿No era? Leche. ¿Leche? Por supuesto. ¿Este color leche? Leche. Leche. Color leche, ¿eh? No, no es color leche. Dígame una cosa, Florita. Usted en lo particular, ¿cuál es el sueño más grande de su vida? ¿Tener su casa propia? Por supuesto. ¿Le parece a usted que pintáramos su casa de este precioso color de pintura? Feo. ¿No le gusta? Feo. ¿No le gusta? Tal vez. Sí. Para las... ¿Para las? Ventanas. Para las ventanas. O sea que usted pintaría las ventanas de negro. Por supuesto. Para que no se viera nada para afuera o que los de afuera no vieran nada para adentro. Claro. 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 Que los de afuera no vean nada para adentro. Claro. A saber qué picardía hacen ustedes ahí. Florita, dígame una cosa, ¿qué color es este? Azul. ¿Azul? Azul. ¿Usted no ha ido donde el oculista? ¿Últimamente? Negativo. ¿No ha ido donde el oculista? 10 negativos. Bueno, doña Florita, su tiempo llega ahorita hasta 1.40. Fuerte el aplauso para ella, les vamos a mostrar de inmediato cuál es el premio. ¡Sale video! El premio consiste en una modernísima licuadora de 7 velocidades, vaso de vidrio y tapón hermético con vaso medidor. El premio es esta utilísima plancha con regulador automático para temperaturas. ¡Felicidades al ganador! En tan solo breves segundos tendremos la sección, bueno, el sketch Ruta 101 será dentro de unos segunditos. Y ahora vamos con Ding Dong, Ding Dong. Usted ya sabe cuáles son las palabras que no puede decir, ¿verdad, Patricia? Por supuesto. Acérquese el micrófono, por favor. Por supuesto. ¿Cuáles son las palabras que no puede decir? Las negativas. Negativas. Positivas. Positivas. Oscuras. Oscuras. Y las claras. Y las claras. Seguro. Seguro. Es medio amplio ese su término, Patricia. ¿De dónde viene usted? De Colonia Montserrat. De Colonia Montserrat. Aquí a inmediaciones, como quien va saliendo, pues, para los planes y para el aeropuerto. Claro. ¿Sí? Claro. Claro. Dígame una cosa, en la Colonia Montserrat, ¿ven domingo para todos? Seguro. ¿Mucha gente? Todos. ¿O poquito? Toda la gente. ¿Su familia? Algunos. ¿Algunos? ¿Significa eso que algunos no ven domingo para todos? Seguro. No le creo. ¿Quién? Mi papá. ¿No le gusta su papá domingo para todos? En absoluto. ¿No le gusta? Para nada. ¿Y qué le pasa a su papá, pues? ¿Quién sabe? Usted no sabe. Bueno, algún día tal vez podamos platicar con él y podamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Le parece? Sería bueno. Muy bien, me alegro muchísimo. Patricia, ¿de qué color es esta preciosa tela que está luciendo aquí nuestro gorila árabe? Claro. Claro. ¿Claro como qué? Como el día. Claro como el día. ¿El día de hoy amaneció claro? Por supuesto. Yo creí que había amanecido celeste. Claro. Claro. Celeste claro. Claro. ¿O claro celeste?
Celeste. Dígame una cosa, ¿a usted le gusta el fútbol? Para nada. ¿No le gusta el fútbol? Sin embargo, ¿su esposo ve fútbol? Tampoco. ¿Tampoco le gusta el fútbol a su esposo? ¿Pero usted tiene alguna idea de qué color se visten los árbitros? Oscuros. ¿Oscuros? ¿Oscuros como este color que está acá? Como el carbón. Como el carbón. Usted dice minguito. ¿Minguito de qué color es? Color carbón. Color carbón. ¿Y usted este color que está aquí, cómo lo identificaría? Color como la noche. Color como la noche. ¿Para usted la noche son negras? Por supuesto. ¿Siempre son negras las noches? Claro. ¿Le parece? Por supuesto. ¿Y cuando hay noche de luna llena, cómo son? Claras. ¿Claras? Muy bonitas. ¿Así como de este color? Por supuesto. ¿Ah, sí, no? Y dígame una cosa, ¿usted qué prefiere, el día o la noche? La noche. ¿La noche le gusta más? ¿Sí? ¿Por claro. ¿Por qué le gusta más la noche que el día? Pues descansa uno. Porque descansa uno. ¿Le gustaría a usted pintar su casa de este color, Patricita? Para nada. ¿No le gustaría? Pues no. ¿Por qué? ¡No! ¡Me diga ay, que no! Otra. Quedó en 2.30. Sin embargo, estoy casi completamente segura que usted es la ganadora con 2.30. El segundo lugar es de Florita. ¡Fuerte aplauso y fanfarria! ¡Venga! 2.30 para usted la convierten en la ganadora del primer lugar. 1.41 para Florita la convierten en ganadora del segundo lugar. Fuerte el aplauso para nuestras ganadoras. Todas las demás participantes también se llevan cada una la cantidad de 100 colones. Vengan por aquí de inmediato para entregarles todos sus premios a nuestras participantes. Y mucha atención porque lo que viene a continuación es Ruta 101. ¿Ya han visto ustedes Ruta 101? ¿Verdad? Fíjese que hay una cosa muy bonita, parece que han descubierto un ladrón dentro de la Ruta 101. Ah, de veras, ¿no? Está bueno, ¿eh? Vamos a ver quién es, después de estos mensajes, ya volvemos.